se ha hecho, lo que se ha visto de León y en el análisis rumbo a este partido, ¿considera que además de Santos, es León quien mejor fútbol está desplegando en el torneo? Buenos días. Sí, León tiene algunas particularidades que para mí lo hacen de los mejores equipos del campeonato. Tiene un muy buen manejo de balón, muy buenos futbolistas. Tiene paciencia en su manejo que le abre brecha y le da posibilidades a todos los futbolistas de poder vincularse en el ataque. Y realmente, obviamente, tiene una continuidad con el entrenador desde hace mucho tiempo. Y bueno, sí, probablemente, si no el mejor, uno de los mejores equipos que tiene el funcionamiento colectivo, sobre todo en la parte defensiva y repito, sobre todo en el manejo del balón, que me parece a mí, desde mi punto de vista, una cosa muy importante. ¿Cuál está? Profe, buenos días, Carlos. Después del partido del viernes, un partido muy físico, el equipo lo veíamos al final del mismo con los jugadores, incluso se caían de lo cansancio. ¿Cómo recuperarnos con un partido súper intenso también el día viernes? Y bueno, prácticamente todos los partidos son así. Hay mucha gente que está sorprendida por los recorridos que tienen los futbolistas, no por la distancia, sino por la alta intensidad que recorren, que no es habitual en la mayoría de los partidos. Obviamente tratamos de utilizar toda la tecnología y la disposición humana que tiene el club para recuperar al futbolista junto con obviamente la administración de las cargas en los entrenamientos, pero seguramente van a llegar bien a ese partido, que seguramente será muy parecido al de Monterrey, por lo que propone el rival y por lo que intentamos proponer nosotros. Así que creo que va a ser un muy buen encuentro para la afición que vaya, y nosotros vamos con la máxima expectativa, que es ganar, como siempre le digo. La intención es esa. Sabemos, insisto, que hay un rival altamente complejo para nosotros, pero confiamos en nuestras posibilidades y en la recuperación, obviamente, de nuestro futbolista. Profesor, buenos días. Precisamente eso te iba a preguntar. Así como Monterrey vino también a proponer algo importante al frente, seguramente va a ser muy similar en León. Es decir, estamos chocando las dos mejores defensivas, los números lo dicen, y por lo tanto se espera pues, un partido de alto riesgo con dos equipos que no miran para atrás, ¿no? Esa es la intención nuestra, ¿no? Siempre digo lo mismo, es tratar de generar nosotros y que el rival no nos genere, o sea, sobre todo cuando no tenemos el balón, no generar y recuperar rápidamente el balón inmediatamente la pérdida nuestra. Tiene muchas virtudes el rival que vamos a enfrentar, sería tonto de nuestra parte no reconocerlo y darnos cuenta. Pero siempre resalto lo mismo, lo más importante es lo que debemos hacer nosotros. Si nosotros anulamos al rival y no hacemos lo que debemos hacer, seguramente vamos a estar limitados. Así que seguramente el pronóstico del partido es complicado, es difícil, pero sigo insistiendo en la confianza que tenemos en el grupo, de las cosas muy bien que están haciendo. Y algunas que debemos seguir corrigiendo, ¿no? Prácticamente a nosotros se nos hace difícil el estar conforme. Ya corregimos algunas cosas y hemos intentado trabajar otras para que, bueno, sigamos mejorando, tener una mejoría y seguir progresando como equipo, ¿no? Profesor, perdón, no sé si ya te habrán dicho la estadística, hay una sola victoria en toda la historia para Santos ahí en ese estadio. ¿Esto te llama la atención o lo manejas de alguna manera diferente? Sí, me llama la atención porque Santos es un equipo muy fuerte en los últimos años, ha logrado muchos campeonatos, pero bueno, ahí encontramos otra motivación más para intentar ir a ganar. Así que eso debemos usufructuarlo a nuestro favor. Profesor, bien importante, ¿no? Ganar este partido, porque el fin de semana descansa Santos, pero varios equipos, en caso de dejar puntos en el camino, pues pueden alcanzarlo ahí en la cima, ¿no? Sí, es importante siempre, ¿no? En la realidad es eso. Pero bueno, nosotros vamos a tener la misma intención. No me acuerdo que como entrenador alguna vez
les haya pregonado a mis futbolistas que no fueron un resultado positivo, o sea, de tratar de ir a ganar, porque hay mucha gente que está expectante, que el equipo transmite alegría, como por ejemplo el otro día se lo dije a los futbolistas, ¿no? Transmitió cosas de adentro de la cancha que llevó que a la afición la contagiara y quisiera brindar su apoyo y su respaldo a los futbolistas alentando, ¿no? Así fue como terminamos el otro día. Y esas son las cosas que debemos transmitir de adentro hacia afuera para que la gente se compenetre con lo que están haciendo los futbolistas, o con el buen juego o con el esfuerzo, ¿no? Porque esto va a depender de la situación que estemos en el partido. Y creo que las dos cosas las estamos haciendo muy bien, más allá de algunos errores, que repito que siempre lo tratamos de analizar con los futbolistas y mostrarse y sobre todo corregirlo, ¿eh? Pero el compromiso para nosotros es importante, viene intentar traer los tres puntos, porque también el rival va a intentar lo mismo, y ese es nuestro compromiso, ¿no? Tratar de ir a ganar por todas las circunstancias que nos brinda el juego. Con el ritmo que traen, en donde han ganado todos menos uno, ¿te preocupa que haya una ventana de 17 días entre el juego de este miércoles y el siguiente, que se pueda cortar el ritmo que traen? A mí siempre me gusta mirar la parte positiva de las cosas, ¿no? Y bueno, el calendario está así, no lamentarme ni... así intentamos pregonar en toda la institución del club, siempre mirar lo positivo, y bueno, no, eso nos va a dar la posibilidad de hacer algún trabajo que nos ha limitado por la cantidad de partidos últimamente y que seguramente nos va a hacer reflotar las energías de todos y a su vez poner a otros futbolistas que se vienen recuperando de lesiones en óptimas condiciones para tener un plantel más competitivo y que seguramente los tengamos en cuenta y nos va a generar, como ya les he dicho anteriormente, o queremos generar que esa competencia interna nos siga dando una evolución. Así que seguramente haremos un trabajo importante en ese parate. Profe, en el tema de los lesionados, ¿cómo van? Bien, prácticamente están casi todos integrados, menos Hugo Rodríguez y Preciado, que consideramos que ya a partir de la semana que viene van a estar integrados. Por más que Hugo está muy bien, no ha recibido ningún retroceso y se ha integrado ya gran parte de los trabajos. Estamos teniendo la precaución de vida para no recaer en esa lesión, pero prácticamente tenemos ya a ir entrenando casi normal o normal, Cortés también, necesitan un trabajo importante para bueno, agarrar ese ritmo que no lo han tenido porque no hicieron pretemporada, porque se retrasaron por distintas circunstancias, y bueno, seguramente estos 15 días les va a dar la posibilidad a ellos acercarse a los que están más con más competencia. Profe, ¿tu equipo es el mejor del torneo? A mí me cuesta decir eso, no me van a decir. Yo sí estoy muy satisfecho con lo que están haciendo los futbolistas, sobre todo la disposición, la gana, el pelear cada pelota como si fuera la última y el intentar jugar, más allá de la equivocación. Pero me cuesta decir eso porque son ustedes los que los tienen que jugar y no es falta de humildad, simplemente hay equipos que están jugando muy bien también y bueno, lo que nosotros queremos es estar a la altura de esos mejores equipos y bueno, llegar a la definición del torneo, que es lo importante. Por más que el primer objetivo, siempre digo, es entrar a la liguilla y todavía nos queda muchísimo campeonato por delante. Profe, ¿algo especial sobre Macías y sobre Mena? Bueno, Mena lo conozco muchísimo porque lo he enfrentado, es un jugador de clase A, de gran categoría, que ha generado desequilibrio en cualquier lugar que ha jugado y es un jugador de muchísimo, lo repito, de muchísimo nivel que tenemos que tener mucho cuidado. Y Macías es un jugador también que va en ese camino de Mena porque es muy joven y ha tenido grandes actuaciones. Son jugadores que obviamente conjuntamente con los otros compañeros lo que muestran en sus sociedades, que vamos a tener que tener muchísimo cuidado porque si le das brecha o distracciones seguramente lo pagamos caro. Profe, al principio se hablaba de un buen inicio, pero bueno, ya es prácticamente una tercera parte del torneo y se resalta mucho lo positivo, pero en este lapso, ¿qué es lo que quizá no te ha gustado tanto de tu equipo
que lo sigues trabajando porque a lo mejor ha costado un poco más. Y sigo insistiendo, ¿no? Debemos manejar mejor los tiempos del partido. A veces el objetivo del arco, sobre todo por la juventud que tenemos a veces en el equipo, nos hace que nos apresuremos en alguna decisión. Y a veces el generar una tenencia un poco más larga, siempre dependiendo del posicionamiento del rival, nos va a generar que nos desahoguemos más con el balón. Y bueno, en eso estamos insistiendo y trabajando, porque una de las cosas que trabajamos más es la tenencia de la pelota. Por más que en algún otro momento vamos a tener que hacer transiciones ofensivas mucho más rápido y la tenencia la dejamos de lado, bueno, tenemos que seguir teniendo la paciencia para manejar y descargar un poco ese desgaste de energía o la recuperación con la tenencia del balón y no solo con el posicionamiento. A grosso modo sería eso y alguna otra cosa más que siempre intentamos corregir. El partido con Necaxa tuvimos algunos errores defensivos que nos costaron carísimo, junto con la mala definición. Y el otro día el porcentaje de errores fue mínimo, sobre todo por el nivel de jugadores que había enfrente, la tensión que teníamos, pero son cosas que debemos seguir trabajando. De todas maneras, somos humanos lo que hacemos los equipos de fútbol, los futbolistas, y siempre estamos... puede haber alguna equivocación, algún error, por distintas circunstancias, por el ahogo, por la falta de atención, por algún golpe, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que mantener esa concentración permanente, sobre todo en este tipo de partidos, ¿no? Por la jerarquía de los futbolistas que enfrentamos, que lo podemos pagar muy caro en cualquier distracción que cometamos. El tema del arbitraje, profe, ¿ya están más tranquilos en ese sentido? Sí, el otro día creo que fue un buen arbitraje, no nos sucedió lo que nos sucedió en los partidos anteriores y bueno, queremos mirar eso. De todas maneras siempre digo que son cosas que no dependen de nosotros. Nosotros intentamos trabajar todo lo que depende de nosotros, así que seguramente va a haber un arbitraje normal para los dos equipos. Profesor, la cancha de León históricamente es la cancha que más se le ha dificultado toda la historia de Santos en primera división. ¿Te dice algo, te da una lectura diferente que sea en sí el estadio que donde más se le dificulta jugar a Santos históricamente? No, sí, lo digo, vuelvo a repetir, una motivación más que tenemos para enfrentar a León. Seguramente quedarán en la historia si logran un resultado positivo. Así que obviamente tendremos en consideración algunas cosas que debemos ejecutar bien, pero repito, idea que utilicemos como algo motivacional y que sumemos, porque después tenemos un parate, porque enfrentamos un rival complicado y porque no se han logrado muchos resultados, así que pienso que es una cosa positiva que debemos sufrir todo. ¿Repites cuadro, profe? ¿Repites cuadro? ¿Alineación? ¿Misma alineación? Si están todos bien, seguramente sí. Okay. Profe, justo de los lesionados, la última de mi parte, ¿entra ya alguno de los que mejor están en la convocatoria? Bueno, lo vamos a analizar bien, no queremos adelantarnos, pero el estar bien sí, no es solo, bueno, ahora ya podemos ver, tienen que hacer una preparación para poder soportar la carga de partidos si les toca jugar. También implica una preparación para afrontar los partidos. Algunos todavía no la tienen, algunos están mejor, pero bueno, vamos a analizar un poquito todo eso dependiendo de las circunstancias. No me quedó un poquito, no me quedó muy claro la evolución de Preciado, que tenía una lesión pues que pudiera haber sido algo grave, ¿no? ¿En qué proceso, en qué porcentaje se encuentra Preciado ya para poder jugar? Seguramente él va a estar, como dije, de él en el caso de Hugo, seguramente después de León. Tuvo muchos días parados, muchos días sin entrenar, sumado a lo que le sucedió el año anterior, y seguramente lo que él necesita es reforzar su parte física junto con la futbolística y psicológica, porque todo va de la mano y todo va integrado, pero necesita un proceso de continuidad de entrenamiento más prolongado del que ha tenido hasta ahora. Y seguramente tenemos todas las esperanzas en que pueda estar para el partido
Pachuca ya prácticamente la orden y iremos mirando en el día a día su evolución futbolística conjunto con los entrenamientos, como se va sintiendo. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias.